presiederà l'Eucaristia nella Basilica Vaticana all'altare della cattedra alle 11:30. Presiederà l'Eucaristia una messa di suffragio per i cardinali e i vescovi defunti dal mese di novembre dello scorso anno all'inizio di novembre di questo 2016. Questi gli appuntamenti che abbiamo voluto ricordare. Per quanto riguarda il viaggio apostolico, non abbiamo ancora gli orari precisi delle dirette, si stanno ultimando gli accordi per avere le immagini in diretta dal paese che il Papa si appresta a visitare, anche se sappiamo il motivo principale, questo ricordo dei 500 anni della Riforma, quindi il motivo principale della visita del Papa in Svezia sarà proprio questo. Però il Papa arriva in un paese che non è l'Italia e quindi è previsto, anche se in maniera molto semplice, tutto quel protocollo che c'è ogni qualvolta il Papa visita un paese, dalla cerimonia di accoglienza, anche se, come dicevo, sarà veramente un'accoglienza ufficiale più che una cerimonia, un colloquio che si terrà allo stesso aeroporto con il primo ministro, mentre nel pomeriggio il Papa, come primo appuntamento, farà visita ai reali di Svezia e poi sono previsti una serie di incontri ecumenici per ricordare questa data dei 500 anni della Riforma. Ora il Papa sta percorrendo il corridoio centrale della piazza che lo porta verso la sede, verso il Sagrato. Sabato scorso il Santo Padre ha parlato del dialogo che non deve mai mancare, e questo in tutte le situazioni. Mentre nei mercoledì ci ha invitato a riflettere sulle opere di misericordia corporale. Avevo fame, avevo sete, mi hai dato da mangiare, mi hai dato da bere. Immagini in diretta, mentre andiamo a salutare anche quanti ci ascoltano in riproposta ogni mercoledì, salvo eccezioni, alle 21. Sui canali di Telepace la riproposta integrale dell'udienza generale di Papa Francesco, quindi salutiamo anche coloro che ci seguono, come dicevo, in riproposta, perché a quest'ora del mattino stanno lavorando ma vogliono poi ascoltare quanto il Papa dice in questo appuntamento settimanale dell'udienza generale. Lo ricordiamo, la numero 44 dall'inizio del 2016, comprese le udienze giubilari, la numero 156 dall'inizio del pontificato 2013, 13 marzo 2013. Il Papa lascia la vettura e a piedi raggiunge la sede, come dicevamo, da dove, dopo aver salutato gli ufficiali che lo aiuteranno nella sintesi nelle diverse lingue e nei saluti, dopo questo saluto, con il segno della croce, darà inizio a questa nuova udienza generale. La guida è data sempre da un brano tratto dalla Sacra Scrittura, il punto di riferimento, di partenza, possiamo dire, poi la catechesi in lingua italiana e quindi riassunta nelle diverse lingue con i saluti che il Papa fa in italiano, tolto lo spagnolo, che fa direttamente nella lingua materna. Tradotto nelle diverse lingue. Ancora qualche minuto di attesa.
come vediamo in questo momento il Papa sta intrattenendosi con sacerdoti religiosi, ufficiali della Segreteria di Stato, che aiuteranno il Papa per la traduzione. Ed ora il Santo Padre raggiunge il luogo da dove dà inizio a questa nuova udienza generale che noi seguiamo insieme. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo l'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: d'Égypte j'ai appelé mon fils. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. An angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there till I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him. And he rose and took the child and his mother by night and departed to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: out of Egypt have I called my son. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage, denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes.
denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche. Se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dice el Señor por el profeta: Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Palavra da salvação. Min Injili Rabbina Yesu al-Masih al-Qaddisi Matta. Fi dhalika al-Zaman, tara'a malaku al-Rabbi li Yusufa fil-Hulmi wa qala lahu: قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى مصر وأقم هناك حتى أعلمك لأن هيرودس سيبحث عن الطفل ليهلكه فقام فأخذ الطفل وأمه ليلا ولجأ إلى مصر فأقام هناك إلى وفاة هيرودس ليتم ما قال الرب على لسان النبي من مصر دعوت ابني كلام الرب Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos, buongiorno. Hermanas, buenos días. Proseguiamo nella riflessione sull'opera di misericordia corporale che il Signore Gesù ci ha consegnato per mantenere sempre viva e dinamica la nostra fede.
Queste opere, infatti, rendono evidente che i cristiani non sono stanchi e pigri nella testa dell'incontro finale con il Signore, ma ogni giorno gli vanno incontro, riconoscendo il suo volto in quello di tante persone che chiedono aiuto. Oggi ci soffermiamo su questa parola di Gesù. En esta parábola de Jesús. Ero straniero e mi avete accolto. Y me acogiste. Nudo Estaba e mi avete vestito. Y me vestisteis. Nei nostri tempi. En nuestros tiempos. E quanto mai attuale l'opera che riguarda ai forestieri. Que se relaciona con los extranjeros. La crisi economica, i conflitti armati, los conflictos armados, e i cambiamenti climatici spingono tante persone a emigrare. Tuttavia, le migrazioni non sono un fenomeno nuovo, ma appartengono alla storia dell'umanità. È mancanza di memoria storica pensare che esse siano proprie solo dei nostri anni. La Bibbia ci offre tanti esempi concreti di migrazioni. Basta pensare ad Abramo. La chiamata di Dio che le llevò a abbandonare il suo paese per andare in un altro. Vattene dalla tua terra, sal de tu tierra, dalla tua parentela, de tu familia, e dalla casa de tuo y de la casa padre, de tu padre terra, a la tierra che io ti indicaré. E così è stato anche per il popolo di Israele, también para el pueblo de Israel, che dall'Egitto, dove era schiavo, andò marciando per 40 anni nel deserto fino a quanto giunse alla terra promessa. Hasta que llegaron a la tierra prometida por Dios. La stessa Santa Famiglia, Maria, Giuseppe e Piccolo Gesù, la Santa Famiglia, Maria, José y el Niño, también se vieron obligados a emigrar per sfuggire alla minaccia di Herodes. Giuseppe si alzò nella notte, prese il bambino, tomò al niño e sua madre, y a su madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode. Hasta la muerte de Herodes. La storia dell'umanità la de la humanidad è storia di migrazioni. Historia de migraciones. Ad ogni latitudine non c'è popolo che non abbia conosciuto il fenomeno migratorio. Nel corso dei secoli abbiamo assistito in proposito a grandi espressioni di solidarietà, anche se non sono mancate tensioni sociali. Oggi il contesto di crisi economica favorisce purtroppo l'emergere di atteggiamento di chiusura de cierre, e di non accoglienza. In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra a volte che l'opera silenziosa di molti uomini e donne che in diverse maniere si prodigano per aiutare tutto lo possibile per aiutare e assistere ai rifugiati e agli emigranti è oscurecida dal rumore di altri ruido che danno voce a un istintivo egoismo. Un egoísmo instintivo. Ma la chiusura, pero sin embargo el cierre no es una solución, de hecho. Acaba por favorecer el tráfico criminal. L'unica via la única solución es la de la solidaridad. Solidaridad. Solidarietà col migrante, solidaridad con los inmigrantes, solidarietà col forestiero, con los extranjeros.
L'impegno dei cristiani in questo campo è urgente. En este campo es urgente. Hoy como en el pasado. Per guardare solo al secolo scorso. Al siglo pasado. Ricordiamo la stupenda figura di Santa Francesca Cabrini. Cabrini, che dedicò la sua vita insieme alle sue compagne, a los emigrantes en los Estados Unidos de América. Anche oggi abbiamo bisogno di queste testimonianze perché la misericordia para que la misericordia pueda llegar a muchas personas que tienen necesidad. È un impegno, es un compromiso que coinvolge tutti, que implica a todos, nessuno escluso, sin excepción. Le diocesi, las diócesis, le parrocchie, las parroquias, gli istituti di vita los institutos de vida consagrada, le associazioni, las asociaciones y movimientos, come i singoli cristiani, como los cristianos, tutti siamo todos chiamati ad accogliere i fratelli a recibir e le sorelle a los hermanos y a las hermanas che fuggono dalla que guerra, huyen de la guerra, dalla fame, del hambre, dalla violenza, della violenza e da condizioni di vita disumane, de vida inumana. Tutti insieme todos juntos siamo una grande somos forza, una di gran fuerza di apoyo per quanti para aquellos que han perdido patria, familia, lavoro, trabajo e dignità. Y dignidad. Alcuni giorni fa, hace unos días, è successa una storia piccolina. Ocurrió una historia pequeña en la ciudad. C'era un rifugiato. Era un refugiado che cercava una strada e una signora. Que buscaba una calle y una señora. Gli si avvicinò. Se le acercó. Ma lei cerca qualcosa. Y le dijo, usted busca algo. Era senza scarpe. No tenía, no iba calzado, el refugiado. E lui ha detto, io vorrei andare a San Pietro. Yo quisiera ir a San Pedro. Per entrare alla porta santa. Para entrar por la puerta santa. E la signora pensò, ma... Y la señora pensó. Non ha scarpe. Pero no tiene zapatos. Come andremo camminando, no? ¿Cómo va a ir caminando? Chiamò un taxi. Llamó un taxi. Ma quel migrante, aquel emigrante, quel refugiato puzzava. L'autista del taxi, el conductor del coche, quasi non voleva, casi no quería che salisse. Ma alla fine l'ha lasciato salire al taxi e la signora al final, accanto a lui. Al finale il che si sale cogliuto. E la signora gli domandò un po' della sua storia di rifugiato, un poco sobre su storia di rifugiato e migrante. Nel percorso del viaggio 10 minuti fino ad arrivare qui. Antes de llegar a Sapero fueron 10 minutos de viaje. Quest'uomo raccontò sua storia di dolore. Su historia de dolor. Di guerra, di fame, de guerra, e perché aveva de hambre, fuggito dalla sua y patria. E perché aveva huido de su patria. Quando sono arrivati la signora. Cuando llegaron la señora. Apre la borsa per pagare il tassista. Abre el bolso para pagar el taxista. Y el taxista. L'uomo, l'autista. El conductor. Che all'inizio non voleva che questo que migrante. Comienzo no quería que el emigrante. Perché puzzava. Porque no quería que entrara porque olía mal. Le ha detto la signora. Le dijo la señora. No, señora. Sono io che devo pagare lei. Soy yo quien debo de pagarle a él. Perché lei mi ha fatto sentire la storia mi ha hecho che mi ha cambiato il porque cuore. Porque él me ha contado una historia que me ha cambiado el corazón. Questa signora. Esta señora. Sapeva. Sabía. Cosa era il dolore. Sabía lo que era el dolor. Di un migrante. De un emigrante. Perché
aveva il sangue armeno e sapeva la sofferenza del suo popolo. Tenía sangre armenia y había sufrido. Quando noi facciamo una cosa del genere, una cosa de all'inizio esta. Ci rifiutiamo perché al principio como que rechazamos porque esto puede ser un nos puede puzza. Incomodar. Ma alla fine la storia per al fin della storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. E l'alma cambia, si trasforma. Pensar en esta historia. Pensar qué podemos hacer por los refugiados. E l'altra cosa è vestire chi è nudo. La otra es vestir al desnudo. Che cosa vuol dire? ¿Qué quiere decir? Se non restituir, restaurar a chi l'ha perduta. A la dignità a chi l'ha perdido. Certamente. Ciertamente, dando dei vestiti, dando ropa a chi ne è privo, a los que no tienen. Ma pensiamo anche pero también alle pensamos donne a las mujeres della víctimas tratta, de la trata, gettate sulle tiradas strade. En las calles. Quali altri, o también modi, otras maneras modi di usare de utilizar el cuerpo humano come merce, como una mercancía, incluso con los menores de edad. E così, así, pure non avere un lavoro, no tienen un trabajo, una casa, un salario giusto, un salario justo. È una forma di nudità. Es una forma può de essere nudità. Discriminati per la razza, son discriminados por razones raciales o por la fe, son distintas formas de desnudez ante las que los cristianos siamo chiamati estamos llamados ad essere a attenti, estar atentos, vigilantes e pronti ad agire. Y listos para actuar. Cari fratelli e queridos sorelle, hermanos y hermanas, non cadiamo no caigamos en la trampa de cerrarnos noi stessi, en nosotros mismos, indiferentes a las necesidades de los hermanos y preocupados solo únicamente por nuestros intereses. E proprio precisamente en la medida en que nos abramos altri, a los demás, que la vida, la vida fecunda, se convierte en fecunda. La sociedad recuperará la paz e le y las personas recuperarán la su plena dignidad. E non dimenticatevi y no olvidéis di quella signora, de esta señora non dimenticate y no olvidéis quel migrante, el emigrante que puzzava, e non dimenticate y no olvidéis l'autista el conductor al, il migrante al que el migrante le cambió el ánimo, el alma. Muchas gracias. Très saint père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, aujourd'hui nous nous arrêtons sur la parole de Jésus. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. La Bible nous offre de nombreux exemples de migration. Elles appartiennent à l'histoire de l'humanité. La Sainte Famille elle-même a dû émigrer pour échapper à la menace d'Hérode. Au cours des siècles, il y a eu de nombreuses attitudes de solidarité, mais les tensions sociales n'ont pas manqué. Aujourd'hui, la crise économique favorise les fermetures et les refus d'accueillir. L'unique voie est pourtant celle de la solidarité.
L'engagement des chrétiens dans ce domaine est urgent. Tous nous sommes appelés à accueillir les frères et les sœurs qui fuient la guerre, la faim, la violence et des conditions de vie inhumaines. Habiller celui qui est nu, cela signifie aussi redonner sa dignité à celui qui l'a perdu. Les formes de nudité sont nombreuses. Ainsi, l'usage du corps humain comme marchandise, les discriminations, le manque de travail ou de logement. Nous sommes appelés à y être attentifs et prêts à agir. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere. Mi allegra dar la bienvenida a los queridos peregrinos de lengua francesa que han venido de Francia y de Suiza, en particular la diócesis de París, acompañados por el cardenal Vintró y sus auxiliares, y así como muchas diócesis de Francia con sus obispos. Saludo también a los peregrinos de la Suiza francesa. Os invito a no caer en la trampa de cerrarse en vosotros mismos, en la medida en que nos abrimos a los demás. Que la nuestra vida fecunda, se vuelve fecunda y la sociedad encontrará la paz y las personas su plena dignidad. Que Dios os bendiga. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire: Je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones venus de France et de Suisse, en particulier le diocèse de Paris, accompagné du cardinal XXIII et de ses auxiliaires, ainsi que les nombreux diocèses de France, accompagnés de leurs évêques. Je salue aussi les pèlerins de la Suisse romande. Je vous invite à ne pas tomber dans le piège de nous refermer sur nous-mêmes. C'est dans la mesure où nous nous ouvrons aux autres que notre vie devient féconde, que les sociétés retrouvent la paix et les personnes leur pleine dignité. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to reassure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis for this holy year of mercy, we now consider two particular corporal works of mercy: welcoming the stranger and clothing the naked. Jesus mentions both of these in connection with the Last Judgment. Nowadays, the stranger is often the immigrant in our midst. In every age, the phenomenon of immigration calls for a response of openness and solidarity. In our own day, the growing influx of refugees fleeing war, famine, and dire poverty is a summons to welcome and care for these brothers and sisters. Like so many committed Christians who have gone before us, such as St. Francis Xavier Cabrini, we need to find generous and creative ways of meeting their immediate needs. So too, clothing the naked increasingly means caring for those whose dignity has been stripped from them
and working to ensure that it is upheld and safeguarded. As followers of Christ, may we never close our hearts to those in need, for by openness to others, our lives are enriched, our societies enjoy peace, and all people can live in a way befitting their God-given dignity. Saluto i pellegrini di lingua inglese, peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente los que vienen de Inglaterra, Gales, Irlanda, Finlandia, Noruega, Israel, Australia, Indonesia, China, Japón, Canadá y los Estados Unidos de América. Con fervientes deseos de que este jubileo de la misericordia sea para vosotros y para vuestras familias un tiempo de gracia y de renovación espiritual. Invoco sobre todos vosotros la alegría y la paz del Señor Jesús. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Wales, Ireland, Finland, Norway, Israel, Australia, Indonesia, China, Japan, Canada, and the United States of America. With prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for all of you and your families, I invoke upon you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, viele Menschen sind heute auf der Flucht, weil es Krieg, wirtschaftliche Krisen oder klimatische Veränderungen in ihren Heimatländern gibt. Auch die Heilige Schrift bietet zahlreiche Beispiele von Flucht und Migration. Selbst die Heilige Familie musste vor Herodes in ein fremdes Land fliehen. Die Geschichte der Menschheit ist zugleich eine Geschichte von Flucht und Migration. Das Wort Jesu, ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, erinnert uns daran, im notleidenden Menschen Christus zu sehen und ihm Barmherzigkeit zu erweisen. In einem gesellschaftlichen Klima, das häufig von Verschlossenheit statt Aufnahmebereitschaft geprägt ist, sind gerade wir Christen aufgerufen, offen zu sein für alle Menschen, die vor Krieg, Hunger, Gewalt und unmenschlichen Lebenssituationen fliehen. Für alle, die Heimat, Familie, Arbeit und Würde verloren haben, können wir eine Hilfe sein. Dem Nackten Kleidung geben heißt vor allem, den Opfern unmenschlichen Handelns ihre Würde zurückzugeben. Viele notleidende Menschen brauchen unsere Hilfe. Verschließen wir uns nicht, werden wir nicht gleichgültig. Unser eigenes Leben wird fruchtbar, wenn wir uns für die anderen öffnen. Un cordiale benvenuto a tutti i pellegrini di lingua tedesca, soprattutto ai numerosi giovani, a los numerosos jóvenes. In particolare
Saluto, Saluto a las estudiantes de la Mädchenrealschule Santa Úrsula de Augsburgo. Cari amici, estimados amigos, non dimentichiamo mai debemos che nelle persone bisognose a las personas, si incontra Gesù stesso. A las personas necesitadas, en ellas encontramos a Jesús mismo. Que Dios os bendiga a todos. Ein herzliches Willkommen allen Pilgern deutscher Sprache, vor allem den vielen Jugendlichen. Besonders grüße ich die Schülerinnen der St. Ursula Mädchenrealschule aus Augsburg. Liebe Freunde, vergessen wir nie, dass uns in den notleidenden Menschen Jesus selbst begegnet. Gott segne euch alle. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre una obra de misericordia corporal, acoger al peregrino, al extranjero. La historia de la humanidad es una historia de migraciones. No existe un pueblo que no haya conocido este fenómeno. Tampoco la historia de la salvación es ajena a esta situación. Abraham, Moisés, incluso Jesús, ha dejado su tierra y se ha puesto en camino. Estas situaciones a veces se han visto unidas a graves crisis sociales que a lo largo de los siglos se han afrontado con dos aptitudes, o la de cerrarse al que viene o la de acogerlo. Puede que levantar muros haga más ruido que la callada acción de quienes ayudan y asisten a los emigrantes y refugiados. Pero cerrarse no es la solución. Solo favorece los tráficos criminales. La única respuesta es la de la solidaridad. El compromiso de los cristianos es urgente. Todos tenemos el deber de acoger al hermano que huye de la guerra, del hambre o la violencia, y estamos llamados a salir al encuentro del que sufre para llevarle el abrazo y la misericordia de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Pidamos al Señor la gracia de abrirnos al hermano, acogerlo, para poder restituirle la dignidad que en muchos casos ha perdido por los abusos, el egoísmo, la criminalidad. Así nuestra vida será fecunda y nuestras sociedades recuperarán la paz. Dios lo bendiga. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares,
especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. As obras de misericórdia corporais são o meio para manter viva e dinâmica a nossa fé. Estas nos permitem encontrar o Senhor, que se faz presente em cada pessoa necessitada, como, por exemplo, o estrangeiro e quem está nu. De fato, ao longo dos séculos, foram muitas as expressões de solidariedade para com os imigrantes. Este não é um fenômeno recente, pois a história da humanidade é uma história de migração. Até mesmo Jesus teve que emigrar com a sua família para o Egito durante a perseguição de Herodes. Mas, no mundo onde a crise econômica, conflitos armados e mudanças climáticas obrigam muitas pessoas a abandonar a sua pátria, acolher o estrangeiro apresenta-se como uma obra de misericórdia muito atual. É preciso também vestir aquele que está nu, ou seja, restituir a dignidade a quem é vítima de todo tipo de exploração ou discriminação. O Senhor nos chama a não nos fecharmos na indiferença, mas a nos abrirmos aos demais, num compromisso tanto comunitário como pessoal, que torna a nossa fé fecunda, gerando paz e preservando a dignidade das pessoas. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente a los fieles de diversas parroquias de Brasil y de Portugal. Queridos amigos, no os detengáis en acercaros a los más necesitados, que nos recuerdan que en la acogida tocamos la carne sufriente de Jesús. Que Dios os bendiga. Gracias. Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, particularmente aos fiéis das várias paróquias do Brasil e de Portugal. Queridos amigos, não deixemos de nos fazer solidários com os mais necessitados, lembrando que, quando os acolhemos, tocamos na carne sofredora de Cristo. Deus vos abençoe. Obrigado. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصاً للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضاً المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصاً عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، نتابع في التأمل حول أعمال الرحمة الجسدية التي سلمنا إياها الرب يسوع، ونتوقف اليوم عند كلماته هذه: كنت غريباً فأويتموني، وعرياناً فكسوتموني. إن العمل المتعلق بالغرباء في أيامنا هذه هو آني أكثر من أي وقت مضى، فالأزمة الاقتصادية والنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية تدفع العديد من الأشخاص على الهجرة. يقدم لنا الكتاب المقدس العديد من الأمثلة الملموسة للهجرة. يكفي أن نفكر بإبراهيم وبدعوة الرب التي دفعته ليترك بلده ويذهب إلى آخر، وهكذا أيضاً كان الأمر بالنسبة لشعب إسرائيل الذي خرج من العبودية من مصر إلى أن بلغ الأرض التي وعده الله بها، وبالنسبة للعائلة المقدسة التي أجبرت أيضاً على الهجرة لتهرب من تهديد هيرودوس. إن الحل الوحيد إزاء ظاهرة الهجرة هو حل التضامن، والتزام المسيحيين في هذا المجال هو ملح اليوم كما في الماضي، وهو التزام يطال الجميع بدون استثناء أحد، لأننا معا
نكون قوة دعم كبيرة للذين فقدوا الوطن والعائلة العمل والكرامة. ولكن ماذا يعني أن نكسو العريان غير أن نعيد الكرامة لمن فقدها ونقدم الملابس لمن ليس لديه، لنفكر بالنساء ضحايا الإتجار وبالطرق العديدة لاستعمال الجسم البشري كسلعة حتى أجساد القاصرين. وهكذا أيضاً الافتقار إلى العمل والسكن والراتب المنصف أو التعرض للتمييز العرقي أو الديني، كلها أشكال عري نحن مدعوون أمامها كمسيحيين للتنبه والسهر والتدخل. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا نقعن في فخ الانغلاق على أنفسنا غير مبالين باحتياجات الإخوة ومهتمين بمصالحنا فقط، لأنه بقدر ما ننفتح على الآخرين تصبح الحياة خصبة وتكتسب المجتمعات السلام مجددا ويستعيد الأشخاص كرامتهم الكاملة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai peregrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Oriente Medio. Cari fratelli e sorelle, chi ha sperimentato nella propria vita la misericordia del Padre non può permanere indifferente ante alle necessità dei hermanos, perché l'insegnamento di Gesù che abbiamo ascoltato non permette vie di escape. Diamo spazio per la creatività, la fantasia della carità, di modo che nel cammino della misericordia si vuolva più concreto. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن من اختبر في حياته رحمة الآب لا يمكنه أن يقف غير مبال إزاء حاجات الإخوة، لأن تعليم يسوع الذي سمعناه لا يمكن التهرب منه. لنفسح المجال إذن لإبداع المحبة كي تصبح درب الرحمة ملموسة أكثر فأكثر. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, rozważamy dzisiaj kolejne uczynki miłosierdzia. Przybyszów w dom przyjąć i nagich przyodziać. Polecił je nam Pan Jezus, mówiąc: byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Jako zadania są one wyjątkowo aktualne w naszych czasach, kiedy wojny, brak środków do życia zmuszają wielu ludzi do opuszczenia swojej ojczyzny. Zjawisko migracji nie jest obce w dziejach ludzkości. Warto przypomnieć biblijne przykłady Abrahama, naród wybrany, świętą rodzinę uciekającą do Egiptu. Historia zna piękne gesty solidarności ze strony narodów, wspólnot, poszczególnych osób wobec uchodźców i imigrantów, lecz nie brak w niej także negatywnych postaw, napięć, zamykania granic, braku gościnności, egoizmu, stawiania przeszkód, wznoszenia murów. Jako wspólnota wierzących jesteśmy wezwani, by przyjąć i otoczyć troską naszych braci i siostry, którzy uciekają przed wojną, głodem, przemocą,
nieludzkimi warunkami życia. Bądźmy wsparciem dla tych osób, które utraciły ojczyznę, rodzinę, pracę. Pamiętajmy, że przywrócenie im godności, której zostali pozbawieni, wyjście im naprzeciw, jest spełnieniem tych właśnie uczynków miłosierdzia, nagich przyodziać ich i przybyszów w dom przyjąć. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente, a los peregrinos polacos, fratelli e hermanos sorelle. Y hermanas. Está acabando el mes de octubre dedicado a la oración del Rosario. Es una síntesis de la Divina Misericordia. En los misterios del Rosario con María contemplamos la vida de Jesús, que irradia la misericordia del mismo Padre. Alegrémonos de su amor y del perdón y acojamos a los extranjeros y a los necesitados. Vivamos todos los días de su Evangelio. Alabado sea Jesucristo. Oto słowa Ojca Świętego. Witam serdecznie pielgrzymów polskich. Bracia i siostry, kończy się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. Jest ona syntezą Bożego miłosierdzia. To w tajemnicach różańca wraz z Maryją kontemplujemy życie Jezusa, który promieniuje miłosierdziem samego Ojca. Cieszmy się Jego miłością i przebaczeniem, przyjmijmy Go w przybyszach i w potrzebujących, żyjmy na co dzień Jego Ewangelią. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione della nostra udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini, a los peregrinos de lengua italiana. Sono lieto mi allegra di accogliere i accoger a los fieles de la diócesis de Ivrea con el obispo Monseñor Eduardo Cerrato, los sacerdotes Fidei Donum de la diócesis de Brescia. Diócesi generosa, es una diócesis generosa. Fidei Donum. Estos sacerdotes y las religiosas que participan en el encuentro promovido por la USMI. Queridos hermanos y hermanas, vuestra peregrinación para el año santo reavive la comunión con el sucesor de Pedro y de la Iglesia Universal y os haga testigos de la Divina Misericordia en vuestras iglesias locales. Saludo a los especialistas del Policlínico Humberto I con los niños que padecen el síndrome de Apert y sus familias. Los participantes en el Congreso Nacional de la Sociedad de Trasplantes de Órganos, la Asociación Acogida de Siracusa,
Le figlie della las hijas caridad, de la caridad con los pequeños de la casa familiar, Uccelli dell'Aquila, en Albania, y los numerosos estudiantes, especialmente los del Liceo de Carlo, Giuliano in Campania y el Instituto Gerini Torlonia en Roma. Porgo fine il mio saluto, fine, mi saluto con los jóvenes, los enfermos y los recién casados. Alla fine a fines de octubre quiero aconsejaros la oración del Rosario. Esta sencilla oración mariana os guía a vosotros, queridos jóvenes, la manera de interpretar la voluntad de Dios en vuestra vida. Amar esta oración, queridos enfermos, ya que trae el consuelo para la mente y del corazón. Y que para vosotros, queridos recién casados, se convierte en un momento privilegiado de intimidad espiritual en vuestra nueva familia. Pater noster. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc lucidus in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. E alle 10.39 di questo mercoledì 26 ottobre del 2016, la benedizione impartita dal Santo acaba de finalizar esta audiencia del Santo Padre, che ha acabado con esa bendición. Hemos visto che il tempo in Roma ha empezado a llover in estos momentos. Ahora, como cada miércoles, vamos a ver al Santo Padre saludando a los cardenales y a los obispos que acompañan a los distintos grupos. Deseamos que tengan un feliz día.